saludo especial para todos. En esta píldora vamos a hablar sobre corrupción pública versus corrupción privada. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado penalista y con varias certificaciones, entre ellas en auditoría basada en administración del riesgo, blockchain y disrupción tecnológica, gobierno, riesgo y cumplimiento, implementador y auditor líder de la norma ISO 37001 de 2016 sobre el sistema de gestión antisoborno, profesional en compliance y también certificado en antilavado de dinero. Soy consultor de varios gremios como la Asociación Bancaria, Fasecolda, Asojuegos, asesor penal y consultor antilavado y antifraude de diferentes entidades financieras y empresas, conferencista local e internacional en América, el Caribe y España, profesor de posgrado en Colombia, España, Argentina y Panamá y autor de diferentes artículos especializados en publicaciones internacionales. Finalmente, debo comentar que soy socio de Rex Management Colombia, director y socio de Rex Management Panamá y director y socio de Rex Management Guatemala. Vamos a empezar a hablar entonces de corrupción pública versus corrupción privada. Quiero empezar con esta frase de la profesora Delia Ferreira, ella es presidenta de Transparencia Internacional, a quien tengo el gusto de conocer, y dijo de manera magistral: la corrupción es como el tango, para bailar se necesitan dos. Eso significa que tan corrupto es el que hace la promesa indecorosa o la oferta indecorosa o la propuesta indecorosa como el que la recibe o la acepta. Recomiendo este texto que se llama Oficina Pública e Intereses Privados. Recomiendo su lectura, es un documento que está en inglés, probablemente ya se encuentra en español y ya les diré más adelante en qué página lo pueden descargar. El caso más icónico que podemos referir en estas materias de forma reciente es el de Odebrecht, caso que fue llevado por la plataforma Netflix a el mundo pues, de la televisión. Recomiendo entonces que vean estas dos temporadas de El Mecanismo y se hagan una idea de cómo funciona la corrupción pública y la corrupción privada. Desde el punto de vista académico, dejamos referidos aquí tres documentos para que ustedes también los puedan revisar: compliance, derecho penal corporativo y buena gobernanza empresarial, compliance, prevención de la corrupción pública y privada y responsabilidad empresarial y cumplimiento corporativo. Cuando hablamos entonces de corrupción pública, rápidamente nos imaginamos en el caso Odebrecht, pero cuando hablamos de corrupción privada, nos podemos imaginar casos como el de la FIFA. Ambos complejos y ambos deberían tener un referente en el derecho penal de los países, tipificadas estas conductas. No es necesariamente así para el rubro de la corrupción privada. Es un delito que hasta ahora viene tomando cierta fuerza en la legislación penal, pero en cambio la corrupción pública, dicho de otra manera, en otras legislaciones penales, delitos contra la administración pública de antaño han sido tipificados y algunos casos importantes se han venido sancionando. Si yo preguntara qué significa QHDLM, seguramente a mis amigos de España rápidamente me pueden contestar qué hay de lo mío. Si en Colombia preguntara qué es CBY, rápidamente diríamos los colombianos cómo voy yo. En ambos casos, qué hay de lo mío y cómo voy yo, lamentablemente sugiere corrupción. ¿Cuánto me va a tocar a mí por entregar información para un contrato? ¿Cuánto me va a tocar a mí por recomendarlo en una operación o una transacción comercial? Eso es importante tenerlo en cuenta porque para efectos penales sigue hablándose en el mundo de los negocios de valor agregado o algo de valor, haciendo mención a locuciones como las del FCPA, la norma anticorrupción de los Estados Unidos, versus el concepto de ventaja competitiva. Nosotros creemos y podemos soportarlo académicamente y desde el punto de vista jurídico y también con algunos casos sancionados, que la expresión algo de valor o valor agregado sugiere una competencia desbalanceada en un proceso de contratación. No estoy diciendo necesariamente corrupta, pero sí puede llegar a tipificarse como un beneficio indebido o una dádiva, un pago secreto o un ofrecimiento que está por fuera de las condiciones. Y por eso recomendamos respetuosamente a todos que trabajemos con el concepto de ventaja competitiva. Que esos contratos se celebren no por lo que ese contratista está ofreciendo de más,
esas otras cosas que está entregando que no se le han pedido, sino porque sus condiciones lo hacen un competidor especial, un competidor que se distingue de los demás y por eso hay que seleccionarlo en el contrato. En la teoría del árbol del fraude que ustedes ven en pantalla, muy pequeñita y tiene esa intención, arrancaban inicialmente solo tres grandes ramas: la corrupción, la malversación de activos y los estados financieros fraudulentos. Pero como se dan cuenta, este es un árbol que se ha agrandado. Le pusimos otra rama a la derecha, que es el cibercrimen, y pusimos una hoja adicional en la rama de la corrupción, que es la corrupción privada, al lado de la corrupción pública. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque en las tipologías delictivas es algo que ya estamos viendo tanto en el mundo académico como en el mundo judicial. Y deben entonces tenerse en cuenta en la línea del tiempo del mundo de las transacciones y negocios tres escenarios: los regalos, los sobornos y las extorsiones. Los regalos en algunos casos están permitidos. Muchos códigos de ética y conducta les han puesto una cuantía límite y unas condiciones objetivas para aceptarse o para ofrecerse. Pero también es verdad que un soborno puede esconderse en un regalo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado porque siempre que se ofrece o se entrega algo que tiene la clara intención de cambiar su voluntad, de exigir alguna información a cambio, entonces estamos hablando de un soborno. Pero ¿qué pasaría si no se acepta el soborno? Podemos llegar a otra conducta delictiva más compleja como la extorsión, y es amenazar contra la vida, amenazar contra los familiares de la persona o amenazar con la publicación de información íntima en las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta línea del tiempo del regalo, el soborno y la extorsión. La situación actual que estamos viendo en materia de lucha contra la corrupción pública y la corrupción privada nos da cuenta de normas tan antiguas de 1977 como la FCPA de los Estados Unidos, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Les invitamos a revisar este mapa interactivo de Minsk Group, donde pueden hacerse una idea de los casos por cada país y de las condenas que ha emitido tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el regulador de valores, dicho en inglés Security and Exchange Commission. En el primer caso, una sanción de tipo penal, en el segundo caso, una sanción administrativa. También es importante revisar, es lo que tenemos disponible, el índice de percepción de la corrupción 2021, seguramente vendrá muy pronto el de 2022. Muy complicado ver en pantalla que los países de la región, desde México hasta Chile, aparecen todos rojos, por excepciones como Uruguay y de Chile, muy, muy pequeñitas, pero eso da cuenta de una situación de corrupción pública compleja en el mundo y para nosotros los latinoamericanos, pues en la región. Y los mejores en esta materia de transparencia son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur. Los peores, Yemen, Venezuela, Somalia, Siria y Sudán del Sur. Colombia ocupa un lugar 87 con una calificación de 39. Y en el caso de Latinoamérica, podríamos decir que los primeros lugares están para Uruguay, Chile y Costa Rica, y los peores para Honduras, Nicaragua y Venezuela. Con datos más actualizados del índice de capacidad para combatir la corrupción de 2022, ustedes se encuentran en los primeros lugares a Uruguay, Costa Rica y Chile, y en los peores lugares a Guatemala, Bolivia y Venezuela. Ya no es un índice de transparencia, sino un índice de combate, de lucha contra este fenómeno, tanto la corrupción pública como la corrupción privada. También vale la pena que revisen regularmente el FCPA Blog o de FCPA Blog, donde pueden hacerse una idea del ranking de las entidades y empresas sancionadas. Mencionemos aquí algunas como Goldman Sachs, Airbus, Petrobras. Que tienen que pagar cuantiosas sumas a los Estados Unidos por violación de la regulación, pero lo que preocupa no es que se paguen las sanciones, sino que estas compañías siguen operando, que eso, digamos, envía un mensaje complejo a la comunidad empresarial y desde el punto de vista de la ética empresarial de si el problema realmente es de cumplimiento de valores o más bien de caja y de pago de sanciones. Quédense con el caso
de Erickson en el número 4 para ver en otra píldora que vamos a mencionar sobre esta compañía. Las herramientas entonces que hay de lucha contra la corrupción pública y privada arrancan por esta página, Stolen Assets Recovery Initiative, la iniciativa de recuperación de activos robados. De allí hemos tomado el texto de Oficina Pública Intereses Privados para que lo puedan descargar con total tranquilidad. Y en esta herramienta ustedes van a encontrar una base de datos que cuenta los casos de corrupción internacional y cómo esos recursos se han llevado a otras jurisdicciones. Puedo mencionar, por ejemplo, cómo Manuel Antonio Noriega saca la plata de Panamá y la lleva para Francia, o cómo en otros casos, como el de Vladimiro Montesinos en Perú, se lleva la plata para Panamá. Entonces empieza a conjugarse el delito de corrupción con el delito de lavado de dinero. Otra herramienta es la ISO 37001, el Sistema de Gestión Antisoborno. Es una norma certificable que tiene esos componentes que ustedes ven en pantalla: políticas, controles internos, capacitación, evaluación del riesgo de diligencia, monitoreo y revisión. Está la ISO 37301 de 2021, que es el sistema de gestión de cumplimiento para cualquier tipo de norma, pero actualiza los estándares y, como dije, también es certificable. Y está la página de las Naciones Unidas con la lucha contra la corrupción. Les invito a que la busquen y se certifiquen. Son 6 casos que cada uno puede hacer y obtendrán pues un título de certificación anticorrupción directamente de Naciones Unidas. Hablando, por ejemplo, del regalo indeseado, el acuerdo, pagar o no pagar. Y algo más amable, más lúdico, puede ser esta versión de Monopolio, en su versión de la edición para tramposos o Cheers Edition, donde usted la puede comprar, llevarla a la compañía, poner a todos a jugar y el que gane, pues está descubierto como el corrupto y seguramente tendrá una terminación del vínculo laboral. Para mí, la herramienta más efectiva es la extinción de dominio. Ya muchos países la han adaptado, el caso de Colombia, Guatemala, Perú, México, recién la República Dominicana la aprobó. Entonces, esta sería una herramienta mucho más efectiva en términos de resolver los casos de corrupción pública y privada. Profesores como Carlos Burundarena y Delia Ferreira han dicho que están las 4 I's o I's de lucha contra el fenómeno, que son más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia. Aquí una guía que se hizo en Colombia, Anticorrupción para Empresas, que también es de acceso público, y alguna frase célebre como la de Lee Kuan Yew, que dijo: si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares. Desde el punto de vista empresarial, Carlos Casuga dijo que existen 4 pasos para un empresario de excelencia: el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. Otro documento para recomendar para ustedes en la lectura diaria del mundo corporativo: Universidad Disney, que les ayuda a conseguir empleados mucho más leales. Para mí ha sido entonces un gusto acompañarlos en esta píldora sobre corrupción pública y corrupción privada. Aquí algunos links donde pueden encontrar mayor información y mi correo electrónico de contacto. Muchísimas gracias.